con el trabajo de José Cho Cerdán, Tradiciones Cinematográficas Latinoamericanas desde la Convergencia Digital. Hago una presentación breve, una especie de super resumen de un currículum que es muy frondoso y además tiene una particularidad que me resulta interesante, que es que digamos, sus trabajos tienen que ver con distintas instancias del análisis y la producción de lenguajes audiovisuales, ¿no? No es solo desde el espacio académico, sino a través de distintos espacios, que es lo que voy a tratar de señalar brevemente. En el ámbito académico es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, en una tesis dirigida por Robin Guber. Trabajó en el grado y en una maestría de documental creativo en la propia Universidad Autónoma de Barcelona, en la otra universidad catalana, la Romira y Virgili de Tarragona, y actualmente trabaja en la Universidad Carlos III en el doctorado en comunicación, que en un momento coordinó y ahora solo ocupa el lugar de profesor. Como es más conocido en Argentina, es a partir de los libros que publicó. En realidad son unos cuantos, son compilaciones, lo que a mi entender o sobre mi experiencia implica dos cosas: una gran capacidad de trabajo y una paciencia mayor. Cito dos o tres nomás, porque son, entre otras cosas, pues son los más accesibles. Aquí el más conocido es Documental y Vanguardia, que compiló con Casimiro Terreiro, que es una especie de cita más o menos obligada en los trabajos de documental. Hay también un número de los archivos de la Filmoteca de Valencia, los números 57 y 58, que salieron en el 2007-2008, que tienen que ver con, que se llama Después de lo Real, que es realmente importante para empezar a pensar estas transformaciones que se están produciendo contemporáneamente en los lenguajes audiovisuales. Y el último libro, creo, por lo menos de lo que viene en internet, es del sainete Al Esperpento, que es de Editorial Cátedra, que lo hizo junto con José Luis Castro Paz. No solo, otra de las cosas que sí podemos leer y acceder es que trabajó en muchas publicaciones, en algunos casos más en una instancia crítica que investigativa, ¿no? Y también en libros de compilación de crítica. Otra instancia relacionada con esto es su trabajo como dentro del campo de la curaduría. El trabajo más conocido es que durante 4 años fue el director artístico del Festival de Documental Punto de Vista, que se hace en Pamplona. También organizó en Nueva York en un seminario Flaherty de este tipo, pero a su vez participó en otras muchas más actividades. Más allá de el trabajo académico, el trabajo crítico, el trabajo de curaduría, además está relacionado con la producción. No solo supervisó en su trabajo en grados y posgrados relacionados con la producción audiovisual, no solo supervisó una enorme cantidad de trabajos, sino que además colabora en algunos casos con trabajos de sus exalumnos. Uno de esos trabajos fue lo que
que lo trajo por primera vez a Buenos Aires, ¿no? Al Festival de Mar del Plata en el 2007. Fue el productor de Los Pasos de Antonio y como productor fue la primera vez que vino. Si hay que hablar de las líneas de investigación, obviamente es muy importante su trabajo en el desarrollo de la historia del documental y de la cierta teorización del documental, pero también más recientemente se está volcando, y esta conferencia tiene que ver con esto, en el análisis de las transformaciones que se están produciendo en el doble proceso de digitalización en lo tecnológico y transnacionalización en el modo de organización de la producción. Yo encuentro que esta variedad de enfoques y puntos de partida me parece sumamente alentador, porque es una modalidad de intervención, digamos, que abarca lo académico, pero también se relaciona con la producción y toma una postura desde la crítica. Me parece que esto es como un elemento muy importante para destacar más allá de la calidad de los trabajos. Bueno, desde esta perspectiva es que va a presentar su trabajo. Muchas gracias, Gustavo. Van a perdonarme que estoy resfriado, llevo un resfriado encima que ya por el cuarto mes, pero no se preocupen, toseré lo menos posible. Evidentemente, cuando uno tiene que cerrar un acto de un congreso de estas características, lo primero son los agradecimientos a Saeca en general y a Clara Krieger en particular, en el caso de Clara, ya en el año, bueno, y de Saeca, en el año 2012 intentaron que estuviese con ustedes, no pudo ser, finalmente en este año 2016 ha sido posible. Muchas gracias. Agradecimientos también que amplío a la Universidad de Quilmes. Nosotros, en la Universidad Carlos III de Madrid, también somos una universidad, lo que nosotros llamamos una universidad del sur, una universidad pegada a un barrio obrero, o ni siquiera a un barrio obrero, a un barrio dormitorio, un lugar donde la gente solo duerme, y que la universidad llegó allí hace algo más de una década para intentar revitalizar el lugar. Les diré que no hemos triunfado todavía, pero estamos en ello. Y a todos los asistentes a este congreso, también darles las gracias y recordarles algo que dije el primer día cuando presentamos el primer panel del congreso, y es: cuiden esta asociación, no saben el tesoro que tienen. Desde luego es mucho más real y mucho más valioso que el que buscaban Mogilyansky y Ginás en el escarabajo de oro de la película de la que nos habló David Oubiña el primer día. Y sobre todo no olviden lo importante que es la renovación y el compromiso con el proyecto. De verdad que merece la pena. Aviso que después de la excelente presentación que hizo Vicente Sánchez Biosca en este mismo lugar en su conferencia inaugural, lo que yo tengo preparado es menos contundente y menos profundo, aunque quizá comparta con su ponencia cierto enfoque problematizador o incluso desafiante. Porque al fin y al cabo, ¿qué tiene que decir un gallego de la tradición cinematográfica latinoamericana en Latinoamérica? Un gallego, además, que ya lo ha dicho Gustavo en su presentación, apenas ha prestado previamente atención a la cuestión del cine latinoamericano en sus investigaciones o en sus publicaciones, y que apenas avanza ahora por ese camino. Yo mismo tengo mis dudas y mis temores al presentarme aquí con esta conferencia de cierre. En todo caso,
y retomando algo que también que dijo Gonzalo Aguilar el primer día, ¿es más exótico o es más legítimo que un español que trabaja la historicidad de las imágenes del horror dirija su mirada sobre el genocidio de los yemeníes rojos en Camboya, o que alguien que tiene su campo principal de trabajo en el cine documental dirija sus pasos hacia la tradición cinematográfica latinoamericana? No lo sé, que es más exótico o más legítimo. De verdad, no lo sé. Ahí les dejo en todo caso la pregunta para que la intenten resolver. Yo, desde luego, no tengo respuesta. La primera vez que vine a Argentina, como decía Gonzalo, fue hace exactamente 10 años. 10 años y 2 meses. Desembarqué en enero de 2006 con la idea de viajar al Festival de Mar... Desembarqué en Buenos Aires con la idea de viajar al Festival del Mar del Plata, donde había sido invitado para presentar dos películas españolas que en aquel momento o que aquel año participaban en el festival, en una pequeña sección paralela que curaba o que programaba Pablo Mazola, entonces programador del festival. En aquellos años, decía ahora Russo, hablaba de la época pre-Vimeo y todas esas cosas, en aquellos años pre-Vimeo, Pablo y yo manteníamos un productivo intercambio de películas de lo que para ambos dos era, digamos, la cinematografía emergente de cada uno de nuestros respectivos entornos, y yo aquel año le había mandado dos películas que a él le llamaron, digámoslo así, la atención. La primera, Salve Melilla, de un realizador catalán que se llama Óscar Pérez, y la segunda, Paralelo 10, de un realizador venezolano-español o español-venezolano, entiéndalo como, díganlo como quieran, que se llama Andrés Duque. Imagino que ninguno de los dos títulos le resultará muy familiar, aunque quizás sí los nombres de sus realizadores. Quizá estos pueden ser un poco más familiares. En todo caso, y si ustedes tienen curiosidad, y esta es la parte publicitaria de la conferencia, les animo a que se acerquen al Bafici a ver la última película de Andrés Duque, Oleg y las Artes Raras, que se acaba de estrenar en el Festival de Rotterdam y que, como les digo, dentro de un mes aproximadamente podrán ver en el Bafici. No me voy a entretener mucho más en, digamos, en lo que son o de qué van estas dos películas, Paralelo 10 y Salve Melilla. Simplemente me voy a dedicar a explicar una anécdota de algo que ocurrió en aquel Festival de Mar del Plata. Y para ello tengo que retroceder todavía un año más para citar un libro que, bueno, para nombrar o para aludir a un libro que ha citado Gustavo en su presentación, y es este libro de Documental y Vanguardia que en el año 2005 mi colega Casimiro Torreiro y yo editamos con la participación de un buen número de colegas y que yo también creo que es posiblemente el libro que a mí personalmente me ha dado más satisfacciones y algunas no satisfacciones también, y ahí va la anécdota. En el último capítulo de ese libro, que lo escribía yo y que se titulaba Documental y experimentalidad en España, crónica urgente de los últimos 20 años, en un momento del texto, un texto que tenía más de 40 páginas, y esto no es un detalle, digamos, anecdótico, y en una nota a pie de página yo hablaba de cómo había una tendencia en el documental español en aquellos momentos que ejemplificaba con dos títulos, uno es Fuente Álamo, La caricia del tiempo, de Pablo García, y el otro El cielo gira, de Mercedes Álvarez. Yo hablaba de esas películas como unas películas de algo así como un ruralismo, y me cito literalmente, idealizado. La nota en cuestión se encontraba en la página 349 y decía esto que ven ustedes aquí. Yo simplemente les voy a leer a partir de la sexta línea, porque es lo que quiero que atiendan, más allá de pues, que estén de acuerdo o no con mi concepción de estas películas, pero decía eso, decía, quizá merece más la pena llamar la atención sobre cómo también la crítica repite
sus argumentos, me refiero a los argumentos que utilizaban los directores, al hablar de estos films en un circuito discursivo perfectamente cerrado, que se retroalimenta constantemente. Así, por ejemplo, entre los unánimes comentarios favorables que ha recibido El cielo gira, nos podemos referir al de Jorge García, que habla del film en términos de película revelación y continúa, comillas, estamos ante una obra que, como todos los grandes títulos del género, incorpora en su sintaxis y en sus soluciones narrativas elementos ficcionales que la enriquecen, transformándola en una experiencia estética de primer orden. Bueno, cuando yo elegí a Jorge García como ejemplo de crítica que actuaba en consonancia con el discurso que los propios cineastas elaboraban sobre sus películas, mi idea básica era la de huir de la confrontación con algún crítico de mi país que había escrito, y le digo que se aseguro que muchos habían escrito, cosas similares. Claro, lo que no tenía ni idea es que un año después sería invitado a Mar del Plata. Ya imaginan por dónde voy a ir. Efectivamente, a la salida de uno de esos debates, de las películas que yo acompañaba en aquella ocasión, alguien estaba esperándome. Ese alguien era Jorge García. Jorge me asaltó preguntando si yo era el mismo Josecho Cerdán que había escrito aquel texto. Con un nombre tan poco común como el mío, al menos en estas latitudes, no me quedaron muchas vías de escape. Para huir hubiese sido más sencillo llamarme, pongamos por caso, Jorge García. Así que acepté mi autoría y me dispuse a un cuerpo a cuerpo con aquel crítico que yo pensaba que no iba a encontrarme en la vida. Ya saben ustedes, riesgos de la globalización. La discusión con Jorge fue encendida pero cordial. Si lo conocen, él es muy vehemente. Y yo les puedo decir que soy muy gallego. Y les dejo a ustedes que interpreten qué quiere decir eso. En todo caso, el debate nos llevó de Mercedes Álvarez a José Luis Guerín, y de José Luis Guerín, no podía ser de otro modo, a Víctor Erice. Cuando yo manifesté mis discrepancias sobre la supuesta genialidad de este director español, Jorge, casi entrando en crisis, me retó a que le diese el nombre de un solo realizador español que fuese más grande que Erice. Mi respuesta no meditada fue Luis Buñuel. En todo caso, parece que ese año no fue Jorge García la única persona en Argentina que se sintió apelada y molestada por dicha nota, insisto, una nota a pie de página en un texto de más de 40 páginas. Mi amiga y colega María Luisa Ortega me comentaba poco después cómo en su visita a Bafici ese mismo año, algunos colegas le habían preguntado si conocía a ese Josecho Cerdán. Algunos de ustedes recordarán, y si no se lo recuerdo yo ahora mismo, que la película de Mercedes Álvarez se había llevado el premio, el gran premio precisamente en la edición de 2005 del Bafici, y por lo tanto, digamos, había una querencia especial en los alrededores del festival por la película de Mercedes Álvarez. Pero volvamos sobre Buñuel. Volvamos sobre Buñuel, ya que hoy el programa del quinto congreso de ASAECA, que está a punto de finalizar, creo que me da la razón. Si revisamos los títulos de las comunicaciones aquí vistas, nos encontramos con lo siguiente. Tres ponencias llevan el nombre de Buñuel, perdón, llevan el nombre de Buñuel en su título y ninguna el de Erice. O si lo planteamos en términos futbolísticos y pensamos que las M's que aparecen al lado de los títulos de las ponencias, en lugar de ser las mesas donde se han leído esas ponencias, son minutos, lo podríamos plantear en términos futbolísticos y tendríamos un resultado de Erice 0, Buñuel 3. Incluso aquí podríamos añadir un cuarto tanto, marcado en el tiempo de descuento, o quizá fue la mano de Dios, que sería la referencia a Buñuel y Viridiana que Gonzalo introdujo en la presentación de la conferencia inaugural de Vicente. Otra cosa, y eso lo voy a dejar aquí pendiente, es si podemos pensar a Buñuel como un cineasta español.
En todo caso, y dejando de lado por ahora esa cuestión del canon, porque al final era una cuestión de canon, la anécdota del encuentro con Jorge García me sirve para ilustrar el conflicto generacional, o lo que es lo mismo, intentar entender cómo se articulan las tradiciones cinematográficas a través de una estratificación generacional, porque las generaciones no sustituyen unas a otras, sino que se van acumulando de manera estratificada. Solo 2 años más tarde, en 2008, el colectivo cinematográfico Los Hijos realizaba su primer cortometraje. Un cortometraje que se titulaba El sol en el sol del membrillo, donde recogían una reproducción del cuadro de Antonio López que Víctor Erice hiciese famoso en su película de 1992, El sol del membrillo, y lo sometían a lo largo de una semana a los rigores del clima castellano. No hace falta insistir en la doble referencia, la de Erice la acabo de hacer explícita, pero también la línea de horizonte y el paisaje del cielo gira, esta es una imagen del cielo gira de Mercedes Álvarez, se encontraba en el cortometraje de Los Hijos. El cuadro de Antonio López y, por extensión, sus referentes cinematográficos sufrían en dicho corto los ataques del viento, la lluvia, los insectos e incluso los propios cineastas al final del mismo, hasta quedar prácticamente destrozado. Pero sigamos avanzando. Dudley Andrew, hace ya unos cuantos años que nos advirtió cómo para entender los cambios en los cines nacionales es mucho más útil la metáfora de las oleadas como tendencias supranacionales que la del árbol genealógico. Tradicionalmente, dice Andrew, mucho más utilizada para examinar los cines nacionales a lo largo de la historia de los estudios fílmicos en cualquier lugar del mundo. Dicho capítulo de Andrew, publicado también en este libro Remapping World Cinema en el año 2006, y vean cómo las cifras se van a ir repitiendo, pone en evidencia algo que parece que siempre había estado ahí, pero a lo que parecía que no acabábamos de prestar atención, o directamente que no sabíamos cómo abordar, a saber, cómo lo exterior influye en la construcción de las cinematografías nacionales, o cómo podemos hacer de esa cuestión una pieza decisiva en nuestros trabajos académicos sobre las respectivas cinematografías nacionales. De hecho, la metáfora de las oleadas, por supuesto, la toma Andrew de las nuevas olas europeas de los años 50 y 60. Y eso no es casual. En realidad, yo creo que la idea de Andrew es capital para entender lo que ocurre entre esos años 50 y 60 y lo que podríamos decir la consolidación de la convergencia digital. Una consolidación de la convergencia digital que yo situaría precisamente en ese momento en que aparece el texto de Andrew, es decir, en torno al año 2005-2006, y recuerden las palabras de Russo en la mesa anterior, que nos ha ido hablando de todos esos intentos de gestionar eso digital que se está viniendo entre finales de la década de los 90 y los primeros años del nuevo siglo, llámalo ustedes como quieran. Me parece que la consolidación de la convergencia digital, un proceso que insisto, ya no podemos seguir contemplando como algo nuevo, plantearía algo diferente a lo que dice Andrew, algo que, para lo cual la metáfora de las oleadas ya no sirve, o la metáfora de las oleadas ya no sirve sola. De hecho, yo creo que lo que necesitamos a partir de ese momento, insisto, estamos hablando de 2005, 2006, 2007, es algo así como superponer la metáfora de la oleada a la del árbol genealógico que el propio Andrew desestimaba o desechaba en su texto. Dudley Andrew estaba pensando, y no solo metafóricamente, en los nuevos cines europeos y su capacidad casi fagocitadora para desencadenar fenómenos cinematográficos
en todo el mundo, aunque fuese modelos de negación. Eso va a funcionar así sin duda durante las siguientes décadas, aunque con reconfiguraciones que ahora no podemos atender. La convergencia digital, aunque parezca paradójico, y entiendo que esta afirmación podría ir en contra de buena parte de las ideas que ustedes han podido leer en textos académicos de toda condición, yo creo que pone en cuestión, yo creo que pone la cuestión del árbol genealógico, es decir, de las tradiciones cinematográficas nacionales, de nuevo encima de la mesa. Sin negar, en ese movimiento, la otra metáfora, la metáfora de la oleada, que tendría que ver con las corrientes transnacionales del cine de autor o del cine de arte y ensayo, como ustedes lo prefieran llamar. Sin embargo, vamos a cuestiones más concretas. Nos encontramos con que dicha convergencia digital lo que nos permite es tener un acceso al archivo cinematográfico nacional mucho más amplio que en ningún otro momento anterior de la historia del cine. Va a visibilizar la historia del propio cine nacional más allá del canon o de los cánones hegemónicos de cada momento. Y recuerden ahora la anécdota de Jorge, de nuevo. Primero, mediante el mercado del DVD y los canales de televisión temáticos, y más tarde, mediante la web 2.0. También antes se ha hablado de eso, así que no me extiendo. De ese modo, no solo se crea el acceso a una serie de títulos de las cinematografías patrias que previamente eran prácticamente inaccesibles, sino que esa emergencia, esa visibilidad de un archivo oculto hasta el momento, crea inmediatamente la necesidad en cada nueva generación de cineastas de posicionarse respecto al mismo y buscar en él referentes y figuras con las que dialogar. Si bien es cierto que algunos cineastas no van a entrar de forma voluntaria en dicho diálogo, todos ellos se van a ver abocados a practicarlo antes o después, sobre todo desde el momento en que entren en contacto con las instituciones que delimitan el campo cinematográfico: la prensa, la industria, la academia, etcétera, etcétera, etcétera. Si hace unos instantes les hablaba de un cortometraje, El sol en el sol del membrillo, que va a suponer una enmienda a la totalidad del modelo hegemónico existente en un momento dado, en el contexto español, la emergencia de este archivo oculto va a permitir acercamientos más amables, menos conflictivos, ya que ofrecen una mayor gama de opciones a los directores emergentes o no tan emergentes. Perdón. De hecho, esa emergencia y la aparición de otros referentes es lo que otorga el valor a los cineastas para negar el canon hegemónico. Déjenme ahora que les muestre un clip, una pieza muy breve, una pieza que ni siquiera me atrevo a llamarla cortometraje, dura alrededor de 5 minutos. Yo diría que ni siquiera tiene título, yo se lo pongo. Es una pieza realizada por un realizador colombiano que se llama Rubén Mendoza, ustedes posiblemente conozcan su trabajo. Esta pieza está colgada en internet y tal cual está colgada en internet, yo se la reproduzco. Si pudiésemos bajar un poco la luz, por favor, para que se vea. Muchas gracias. Oh, perdón, me fui. Sí. Empecemos. Listo. Como muy corta la joda, muy voltajuda. Entonces, yo también quiero que le guste, pues, a los festivales, weón, ¿para qué? Y los manes ahorita están como en la onda muy contemplativa, muy quieta. Ver, contemplar, sentir, la verdad. Sí. Sí, la onda zen, weón. Entonces, pues yo lo que quiero es hacer como una cosa que represente el remordimiento del cucho, ¿sí? El remordimiento. Entonces, una cosa muy pausada, güey, muy quieta, más que escasamente, más latinoamericana. Que quede latinoamericana. No quede, sí. Cucho, empelótese. Que el cucho se empelote, por ejemplo, en ese árbol. No, pero eso, el peloto no, mi pez. No, hasta los interiores nomás. Sí, con interiores.
¿Cómo así, con interiores o interiores? Sí, solo en interiores, en pelotón. Bueno, pues, hasta mejor, porque a esos manes no les gusta ver latinoamericanos en pelotón. Ah, listo. Hágale. Dale la vuelta. Entonces, sí, yo me empiezo a acercar, solo él, ¿cómo? Esperamos un ratico que mejore la luz, que no está tan chévere. ¿Para qué? Como cogerlo en hora mágica, queda muy bonito. No, pero a los manes sí les gusta más en hora mágica. Pero más bonito. Más bonito. No, y no podemos arriesgarnos a esperar la lluvia. Entonces, pille Belandia. A ver qué le parece a usted. El Cucho allá, parado. Cucho, ¿y usted cómo que? Cucho, míreme, que sienta el remordimiento. Usted como sacándose el remordimiento de usted mismo, ¿sí? Limpiándose. Que ese sea el símbolo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué le parece allá el Cucho? Yo acercándome lentísimamente, ¿no? Lentísimamente. Como que se mueva los equipos, ¿no? Sí. No, marica, a los manes no les gusta un culo la música. Eso es para... Como poquitito. ¿Me hago al palo, en el palo? No, Belandia, yo creo que música no, güey. Y menos si es así como de guitarra, esos manes más, algo más experimental. Pero así, pero así, pero así, pero así. No, toca algo más experimental o nada, silencio. Eso, silencio y chicharras. Y otra cosa que le gusta a todos los pájaros, de a uno. Yo puedo hacer un pájaro acá también. No, 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 música no, güey. Música no. Yo de todas maneras, ¿puedes grabar ahí? Hágale. No, no les gusta, es demasiado experimental. No, no, concentrémonos en esto de una. Llamo al Cucho, hagámoslo con el Cucho de una. Cucho, entonces, a lavarse el remordimiento, ¿no? Lo que sí está muy pelado, huevón, porque a los manes les gustan mí, las ramas, ¿no? A los cítricos, a los críticos les gustan las... Sí, porque no se va con una ramita, Gabriel. Una rama y usted viene y la acerca aquí, pero súper lento, weón, casi no se sienta. Listo, listo. Una ramita. ¿Qué me trajo entonces? Sí, marica, hay música en otras partes. Uy, espera. Bueno. No, un segundito que no. Eso. Buena. Pille, yo le digo dónde está el cuadro. Cucho, entonces cuando yo le diga acción o ya... Usted empieza a restregarse así, pero tiene que ser larguísimo, marica, porque a los manes les gusta re largo. ¿Listo? Ahí no se alcanza a ver mi sombra, ¿no? Ahí estamos bien. ¿Listo? Estoy rodando y vamos. Muy despacio lo rodando. Ya mi pez. Marica, tiene que ser largo, viejo marica. Corte. Vamos a hacer, huevo. No es que tiene que ser larga. A larga. ¿Cuántas veces tiene que hacerla larga? No me voy a contar hasta 10, pendejo de mierda. Coma mierda, viejo hijo de puta. Si es que yo soy un anciano, maricón, para que usted me ponga ridículo aquí a maturar. No es ridículo, huevo. Usted está actuando, marica. Usted está actuando. Ah, pues, qué chimba de actuación, ¿no? Ay, marica. Bueno, hagámosla otra vez. Corte. Escucho, no sabía. Me tocaba hacer una rica. Escucho. ¿Todavía estás grabando? Sí. Empecemos. Listo. Bueno, ya ven, ¿no? El propio clip lo cuenta al final. Esto es una toma que nunca introdujeron en esa película que estaban rodando en ese momento, que se titulaba Memorias del Calavero, y que es una película que ya establece, es decir, este ejercicio metacinematográfico, ya la propia, o sea, Memorias del Calavero no deja de ser eso, porque lo que hace ahí Rubén Mendoza es coger a un personaje, perdón, coger al actor no profesional que había trabajado, a uno de los actores no profesionales que había trabajado en su primera película,
La Sociedad del Semáforo y acompañarle en un viaje, que es este rodaje que tienen aquí, y entonces siempre hay ese juego de ida y vuelta. Esto lo grabaron en principio con la idea de meterlo en la película, al final el propio Rubén Mendoza le dijo, pensó que le parecía muy evidente para el tono que tenía la película y lo decidió colocar en internet, bueno, para el regocijo de aquellos que han dado con él, ¿no? Esta pieza de Rubén Mendoza claramente pone en imágenes la relación de desigualdad que se esconde en la mayoría de ocasiones, o que esconde en la mayoría de ocasiones esa cuestión de las oleadas. La oleada siempre se produce en la misma dirección, o como decía David Oubiña el primer día, a nadie se le ocurre pensar en un sonidista sueco viajando de incógnito a la Argentina para implorar por trabajo. Este clip de Mendoza trabaja, por lo tanto, en la misma línea que El Escarabajo de Oro, y quizá no por casualidad, ambas películas también son del mismo año, 2014. De hecho, incluso podríamos encontrar algunas, no sé si extrañas, similitudes entre la carrera de ambos realizadores. Ambos han trabajado más como montadores que como directores, pero aún así, ambos ya han dirigido 3 películas en el caso de Mendoza, 4 en el caso de Molinansky, y ambos empezaron sus carreras, y fíjense que otra vez aparece ese momento, entre el año 2004-2005. Es decir, nos volvemos a ir esos 10 años hacia atrás. En concreto, Rubén Mendoza realiza su primer corto en el año 2005, La Cerca, y Molinansky realiza su primera obra, que es un largometraje en este caso, al año siguiente, en el año, perdón, en el año 2005. Bueno, si El Escarabajo de Oro toma la figura de la coproducción como el espacio de conflicto, para Mendoza el conflicto es anterior. La perversión de la maquinaria del poder surge en los procesos de selección y promoción de unos cineastas latinoamericanos por encima de otros en la idea de lo que tiene que ser la latinoamericanidad cinematográfica, o por lo menos la que participe en los festivales de cine europeo. O incluso antes, este corto nos diría, incluso antes. De hecho, eso empieza en los mecanismos que el conocimiento de dicho proceso de selección desencadena en la forma en que los propios cineastas latinoamericanos encaran la ideación de sus películas, que al fin y al cabo esa es la parodia que hemos visto. Por otro lado, este clip, o esta película, o esta pieza de Rubén Mendoza, y por eso también lo he querido mostrar completo, establece un vínculo directo con otra película, Agarrando Pueblo. Ustedes lo han podido ver al final. La película que Carlos Mayolo y Luis Ospina hicieron en el año 1978 y que ya apuntaba a similares relaciones de dependencia del cine latinoamericano frente a Europa y, concretamente, frente a sus circuitos de exhibición alternativos. Es decir, y subrayo esa idea de alternativos, festivales y segundos canales o canales culturales de televisiones públicas. Sabemos, porque ellos mismos lo dijeron en varias ocasiones, que Agarrando Pueblo era principalmente una respuesta a otra película colombiana que se titulaba Gamín, una película de Ciro Durán, coproducción franco-colombiana, que en el año 1977, es decir, un año anterior a la presentación de la película de Ospina y Mayolo, había triunfado en numerosos festivales europeos. Y les leo. Premio del jurado Cóndor de Oro y premio de la Asociación de Periodistas del Espectáculo en el 4º Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en España. Paloma de Plata en el Festival de Cine de Leipzig, en Alemania. Seleccionada en la quincena de los realizadores del Festival de Cannes. Premio Fipresci y Premio Donostia para nuevos realizadores en el Festival de Cine de Donostia de San Sebastián. Búho de Oro en el 4º Festival de Cine del Instituto Colombiano de Cultura. Además de haber participado también en otros eventos relevantes en aquellos años como el 3.º Festival Internacional de Cine del Tercer Mundo, realizado en París, o el Festival de Cine de Bilbao, realizado en España. Si me he entretenido en esta retahíla de premios y festivales, es porque me interesa dejar claro
como ya en ese momento, a finales de los años 70, la discusión sobre el cine colombiano, lo que es y lo que debe ser dicho cine, no solo es una discusión que se circunscriba al ámbito nacional, sino que se batalla tanto dentro como fuera del país. Y eso Ospina y Mayolo lo sabían muy bien. De hecho, tampoco es casual si la, filiación y formación de algún... Perdón, perdón, voy a ver un poco de agua, se me seca la garganta. Decía que tampoco es casual que si la afiliación y la formación de algunos de los hombres destacados del nuevo cine latinoamericano es claramente europea, empezando, como ustedes saben, por el ejemplo de los cubanos, la de Ospina era estadounidense o es estadounidense. Se forma en UCLA, en Estados Unidos. Eso yo creo que no es casual. De la misma forma que también sería interesante recordar, además, y quizá este detalle no es tan conocido, que Ospina montó la película mientras viajaba por Europa, precisamente de festival en festival, haciendo crónicas de dichos festivales para Ojo al Cine, la revista que también editaba junto a otros miembros del grupo de Cali, entre ellos también el propio Mayolo. Y a la vez que movía o intentaba mover la película anterior de Mayolo y Ospina, que es Asunción. De hecho, son varias las cartas en las que Ospina muestra su desprecio hacia lo que los festivales están enseñando y, sobre todo, premiando. Y ese desencanto, sin duda, va a tener un peso específico a la hora de montar Agarrando Pueblo. Hasta tal punto que Mayolo llegó a mostrar discrepancias con el montaje que en un primer momento le manda Ospina, y ello creó claras tensiones entre ambos. Ahí lo tienen, a una carta de Mayolo diciendo que quizá ese no era un montaje adecuado. Esto es lo que le contesta Ospina: uno tiene que asumir las mierdas que uno mismo crea. Nosotros hicimos esta película con una intención de armar mierdeo, no solo con los mecachifles sobrepreciados, sino también con los marginales tipo Álvarez y Silva, y no para quedar bien con nadie, sean cubanos, provincianos o caníbales. Dicho de otra forma, como han visto ustedes en el cartel anterior, Agarrando Pueblo era algo así como un escupitajo en la sopa del cine tercermundista. Y aquí ninguna palabra es casual. La sopa es la misma sopa en la que unos años antes el cine antropológico ha empezado a jugar de si la sopa, que si había una mosca estaba en la pared, que si había una mosca que estaba en la sopa, esto ya era más que la mosca en la sopa, esto era el escupitajo en la sopa. Y evidentemente la palabra o esa idea de cine tercermundista hacía referencia a esa idea o a la idea del tercer cine. Algo que quizá todavía no se ha estudiado lo suficiente, pero supone una clara impugnación al modelo del tercer cine. De hecho, y eso es algo que no podemos hacer aquí por falta de espacio, creo que hay todo un camino de trabajo por el cual se debería avanzar y que quizá podría ser una continuidad del excelente libro que Mariano acaba de presentar en este congreso. Es decir, algo así como, y después de las rupturas del 68, ¿qué? Un camino que podría partir del manifiesto antropófago de Oswaldo de Andrade, revisitación modernista del mito caníbal en palabras de Carlos Jáuregui, recuérdenlo, que podría poner en contacto, por ejemplo, al Calibán de Roberto Fernández Retamar con el cine marginal brasileño, algo que ya apunta en este libro Ismael Xavier, pero también con Triste Trópico, la película de Arthur Omar, o con este Agarrando Pueblo, o, por ejemplo, los posteriores trabajos ya dentro de la década de los 80, y cada uno por su parte, de Ospina y Mayolo. Algunos críticos y académicos colombianos, como Juana Suárez o Pedro Adrián Zuluaga,
hace tiempo que vienen reclamando algo similar para dar sentido a otras formas de entender el cine colombiano y el cine latinoamericano en la década de los 70 y 80. Pero lo dejo aquí porque, en realidad, esta cuestión solo me interesa como posible eslabón perdido de una lectura a contrapelo de algunos de los principales acercamientos que se vienen dando principalmente en la Academia Anglosajona al tema del tercer cine. Gracias. Muchas gracias. Me ruborizo. En fin, dejemos a los académicos anglosajones de lado, aunque tengamos alguno en la sala, y avancemos. Lo que me interesa ahora es cómo Rubén Mendoza establece una relación, digamos, de orden genealógico con la película de Mayolo y Ospina. En realidad, dicha relación es muy anterior, pues Mendoza ha sido el montador de dos de las últimas películas de Ospina, la de Sazón Suprema, retrato de Fernando Vallejo, del año 2003, y una que también citaba Russo anteriormente, Un tigre de papel, del año 2008. A su vez, el propio Luis Ospina participa en el montaje de la primera película de largometraje de Mendoza, La sociedad del semáforo, un poco a modo de devolución del favor. Pero no solamente, o no únicamente Mendoza tiene o teje ese tipo de relación con Ospina, eso es algo que toda la generación contemporánea de cineastas colombianos ha establecido con Ospina. En parte, gracias a la labor que Ospina ha estado realizando a través de su trabajo en el Festival de Cali, donde les ha dado espacio para trabajar, espacio para mostrar sus películas, espacio para reunirse, espacio para, digamos, sentirse colectivo. Pero además, esa influencia o esa relación, digamos, genealógica con Ospina se extiende fuera del ámbito colombiano y abarca a otros cineastas de la región. Volvería ahora al caso de Andrés Duque, del cual he hablado al principio de esta charla, que en su primer largometraje, Color perro que huye, del cual esta es una imagen, dedica todo un capítulo al grupo de Cali y concretamente a la figura de Andrés Caicedo. Andrés Duque, como les digo, es un venezolano español residente actualmente en Barcelona. Pero también lo podemos extender a otros cineastas que han reconocido esa importancia del trabajo de Ospina en su forma de concebir el cine, como el argentino Germán Celso o los chilenos Luis Sepúlveda y Carolina Adraizola, o por ir a otra pareja también chilena, Bettina Perut e Iván Osnovikov. La lista podría continuar, pero no se trata de dejar caer una gran cantidad indigerible de nombres, sino simplemente de dejar constancia que dichas filiaciones existen entre estos cineastas de hoy en día y aquella película que realizaron Ospina y Mayolo en el año 78. Volvemos ahora a plantearnos la cuestión de las tradiciones cinematográficas latinas desde la convergencia digital. Antes apuntábamos como, al contrario de lo que generalmente se dice, la convergencia digital facilitaría, impulsaría, promovería y flexibilizaría el diálogo de las nuevas generaciones de cineastas con el pasado, con sus cines nacionales. Ahora afirmo que la misma convergencia digital actúa claramente como factor erosionador del marco nacional. Y lo hace tanto a través de plantear nuevos marcos supranacionales, los ya muchas veces aludidos en este Congreso, marcos regionales o transnacionales, como los marcos más pequeños, los marcos infranacionales. Quiero dejar claro que ambas afirmaciones no me parecen contradictorias. La digitalización facilita, a la vez que obliga, a nuevos diálogos con el corpus del cine nacional,
y al mismo tiempo facilita otros marcos mayores y o menores en el que el Estado-Nación deja de ser el lugar de referencia exclusivo. No parece que sea necesario explicar mucho más sobre los marcos supranacionales. Y en cuanto a los infranacionales, tampoco me voy a extender mucho. Simplemente les remito a las excelentes intervenciones de Clara Krieger en el primer panel de este Congreso y de Julia Elena Kechner en la decimosegunda mesa, donde ambas cuestionaban no tanto la idea de del cine nacional como algo abstracto, sino más bien la idea de cine nacional tal y como la manejamos hoy en día en nuestros entornos académicos o incluso institucionales. Es decir, ellas planteaban que a la emergencia de producciones periféricas, en términos puramente geográficos, la idea de periféricas, el concepto de cine nacional que hemos utilizado o el conjunto, el corpus de películas que ese concepto nos ha delimitado hasta ahora, no es suficiente. Si aceptamos, por lo tanto, este nuevo terreno de juego que desborda el espacio del Estado-Nación como matriz, la pregunta entonces es, ¿cuál es el marco regional? Y esa pregunta no es únicamente una pregunta de investigación, sino que es una pregunta política. Evidentemente, todas las preguntas de investigación tienen un carácter político, pero en este caso yo creo que es muy evidente. Así pues, la pregunta sería, ¿cuál es la región, Latinoamérica o Iberoamérica? Ya saben, yo el primer día les hablé de que hay una iniciativa o hay dos iniciativas en marcha que en el terreno de lo que sería la institucionalización de un espacio, que es el terreno de los premios, apuestan claramente por la idea de Iberoamérica. Pero desde luego eso tampoco sirve para responder a la pregunta. La pregunta, además, la podríamos plantear de muy diversas o desde muy diversas perspectivas. Por ejemplo, podríamos plantearla, y de hecho se ha hecho en este Congreso, en términos económico-políticos. Hablamos de los cines del Mercosur, como se ha hecho en la presentación de un libro en este Congreso, o hablamos de Ibermedia como motor de la producción y de la creación de un espacio, como apuntó también Gonzalo Aguilar en la primera mesa que tuvimos en el mismo. También podemos plantear la pregunta en términos culturales o en términos, si quieren, incluso o culturales y o sociológicos. Y en ese caso la pregunta podría ser, ¿priorizamos la mirada del nuevo cine latinoamericano que despreció por burguesa toda la producción anterior de la región? ¿O nos situamos mejor en una perspectiva que se articule en torno al eje transatlántico como un espacio de intercambio que ya proviene del siglo XIX, no solo con la literatura, sino también con el teatro y la música popular, como es el proyecto de, por ejemplo, un académico como Marvin de Lugo, anglosajón también? Al final, somos cada uno de nosotros los que tenemos que responder a estas preguntas, pero no solo lo podemos hacer a partir de nuestras convicciones ideológicas. Como reclamaba Vicente Sánchez Biosca en su ponencia de apertura, las imágenes, pero también los acontecimientos, tienen una historicidad que tenemos la obligación de atender. Me remitiré a un último ejemplo. Si nos tomamos un momento para revisar la trayectoria internacional de dos documentales, digamos, de arte y con éxito precisamente en el circuito de festivales internacional, uno argentino y otro mexicano, el primero Toponimia, de Jonathan Perel. Jonathan estuvo en algunos de los actos precongresuales, por lo tanto no me voy a extender sobre esta película argentina que ustedes conocen, y la segunda, Los reyes del pueblo que no existe, de Betsabé García,
que, como les digo, también ha hecho un amplio recorrido por festivales. Bueno, cuando atendemos a qué recorridos han hecho cada uno de estos films, nos encontramos con esto. Lo que llama la atención de estos listados es cómo ambos films provenientes de la misma región latino o iberoamericana se han movido por circuitos completamente paralelos, sin un solo punto de encuentro, sin un solo espacio de cruce. Ambos, imagino que estarán de acuerdo conmigo, son, sin embargo, circuitos de prestigio, pero la diferencia es que ambos vienen impulsados desde diferentes lugares. El segundo, el caso de Los Reyes del Pueblo que no existe, ya lo bien tiene al espacio anglosajón y concretamente a Estados Unidos como su lugar de internacionalización principal. Ahí el pase de la película por el South by Southwest, el festival, famoso festival de Austin, es fundamental para que la película entre luego en toda una serie de recorridos que le lleva a Sheffield, a Camden, a, bueno, a Full Frame y a otros lugares. En el caso de la película de Jonathan Brel, ya lo ven. Podríamos decir que el trabajo de internacionalización viene más del lado de Europa o del lado de los festivales europeos, actuando en ese caso un festival como Rotterdam, como Gran Disparadero, aunque evidentemente su presencia previa en Bafici también es muy importante, porque Bafici se ha convertido en un espacio muy relevante para los críticos o programadores, perdón, europeos en este momento. En todo caso, la pregunta es, o la otra forma de plantearnos la pregunta podría ser, ambos documentales aparecen en un lugar que podemos llamar compartido o se impulsan desde el mismo lugar. Está claro que no. Por lo tanto, la región o el término regional ahí sería conflictivo tanto si hablásemos de cine latinoamericano como de cine iberoamericano. Quizá lo que nos falta aquí es eso que está siempre fuera, que es, ¿con respecto a qué hablamos del cine iberoamericano o del cine latinoamericano? Lo que nos falta básicamente es la cuestión de relacional. Es decir, si en su momento se habló de la tricontinental para hablar de América del Sur, África y Asia, hoy deberíamos, no deberíamos, pero podríamos retomar la cuestión tricontinental y hablar de qué pasa en Latinoamérica en relación con Europa y con Estados Unidos. Quedaría para acabar una pregunta que imagino ha estado flotando en el ambiente a lo largo de esta charla, y es la cuestión de qué es una generación. ¿Cómo se conforma un movimiento generacional cinematográfico? A lo largo de esta conferencia he intentado moverme entre lo micro y lo macro, lo general y lo particular, planteando más bien dudas o preguntas, intentando tirar líneas de trabajo futuro sobre cómo esa entidad difusa de la generación de cineastas interactúa con su contexto y, sobre todo, cómo lo hace hoy en ese contexto de la digitalización. ¿Pero qué es una generación de cineastas? ¿Cómo se identifica? ¿A qué responde? Yo he encontrado algunas respuestas específicas relacionadas con generaciones o movimientos concretos. Así, sin ir más lejos, y con respecto al nuevo cine argentino, David Oubiña era muy claro en un capítulo de un libro coordinado por Jaime Pena en el año 2009 cuando decía esto.
hablaba de la importancia de las escuelas. Perdonen, pero eso que se ve en gris se debería ver en rojo. En mi PowerPoint está en rojo. Les leo. Hablaba de la importancia de las escuelas, de la importancia de las fundaciones externas que habían financiado parte de los proyectos. Hablaba de la importancia de los festivales que exhibieron esas películas y hablaba de la importancia de los críticos que legitimaron las innovaciones formales de esos realizadores. Otra definición que yo he encontrado para otra, digamos, otra forma de acotar esa cuestión o de identificar una generación concreta de cineastas es la que realiza esta autora, Ruby Rich, activista, protagonista, teórica e historiadora de lo que se llamó el New Queer Cinema en la década de los 80 en Estados Unidos, principalmente concentrado en Nueva York, y ella hablaba también de la necesidad, igual curiosamente que lo hacía David Oubiña, de 5 condiciones para esa emergencia. Y eran estas: la llegada del SIDA, la presidencia de Ronald Reagan en los Estados Unidos, la aparición en el mercado de las cámaras de vídeo doméstico, las rentas bajas en las grandes urbes, principalmente en la ciudad de Nueva York, y la emergencia de lo queer como concepto y como comunidad. En ambas definiciones podemos encontrar condiciones político-estructurales y otras más sociales o comunitarias. Evidentemente, siempre van a ser necesarias ambas. Intentando abstraer unas ideas un poco más generales de ambos casos, podríamos decir que para la aparición de dichos movimientos generacionales hace falta un trabajo en red. Pero, sobre todo, lo que nos hacen falta son herramientas para analizar dicho trabajo en red. Hablar de red significa hablar de nudos. ¿Quién y cómo se sitúa en esos nudos? ¿Cómo se conforman? ¿Qué ponen en relación y qué dejan de poner en relación? La idea de red como concepto, evidentemente, emerge en la era de la convergencia digital. Y autores como Néstor García Canclini o Manuel Castells, expertos en teorías de la comunicación, las han utilizado o la han utilizado de forma profusa y productiva. Enfrentarnos a pensar hoy, en el momento en que la convergencia digital es más que una realidad consolidada, el cine de la región nos obliga precisamente a incorporar toda esa reflexión que viene del campo de las teorías de la comunicación. La convergencia digital no solo supone aceleración, como tradicionalmente se nos ha dicho. Lo importante es que la convergencia digital nos hace hiperconscientes, como teóricos y como cineastas, del juego de nudos en red, históricos y, por lo tanto, también historizables, en el que se sumergen nuestras producciones, sean académicas o fílmicas. Muchas gracias. ¿Preguntas? Damos por finalizado el 5º Congreso de la SAECA. Recorrido muy interesante. Los invito a que se queden, ya vienen los músicos, vamos a tener un show de tango y después una cena de despedida donde podamos intercambiar impresiones de este congreso. Muchas gracias por, digamos, estamos muy en realidad agradecidos porque hayan...